everybody. We are students from the secondary school 99 Mexican British Friendship. So let's start. Good afternoon. It's a pleasure that you're staying with us. Today we are going to talk about volcanism. A scientist and a teacher are with us. My name is Daniela. She's Abigail and she's Alexa. So let's start. Hi, it's a pleasure to be here. So which is the origin of the volcanism? Can you explain me, please, Abigail? Yes, in fact, the volcanism comes because of the movement of the tectonic plates. Yes, there are three kinds of tectonic plates: convergent, divergent, and transformant. The most important in this case is the convergent, because this provokes the volcanism. Alexa, can you explain me in another way? Now, I'm going to explain about this movement. Thanks for that information, Abigail and Alexa, but I don't have clear the definition of volcano. So, Abigail, can you tell me? Yes, of course. A volcano is a rupture on the crust of a planetary mass, such as the Earth, which allows hot lava, volcanic ash, and gases to escape from a magma chamber below the surface. Okay. Now, I have cleared it. And how many kinds of volcano exist? A popular way of classifying magmatic volcanoes is by their frequency. Those that erupt regularly, called active. Those that have erupted in historical times, but are now quiet, called dormant or inactive. And those that have not erupted in historical times, called extinct. So, teacher Alexa, can you tell me what is the most dangerous volcano in the world? Oh, that's an interesting question. It's important to mention that in the past, the Mount Vesuvio was the most destructive of two times because it destroys the walled cities of Pompeia and Herculano. But now, in the present, the destructive volcanoes are the most destructive ones. Wow! What are the most dangerous volcanoes in Mexico? In the past, the Paricutín, and now in the Popocatépetl. Now, I'm going to show an example of what happened with the Paricutín and what can happen with the Popocatépetl. How many sections are there in the volcano, Abigail? Yeah, sure. The structure is the following: the large magma chamber, the bedrock, the conduit or the pipe, the base, the seal, the dike, the layer of ash emitted by the volcano, the flank, the layers of lava, the drought, the parasitic cone, the lava flow, the vent, the crater, and the ash cloud. I didn't know that in my school I teach 8 parts. Ash cloud, cone, building volcano, large magma chamber, lava flow, crater, secondary crater, and conduit. Okay. What is the message to the students and the people of geography? Geography is understanding and funny when you compromise with it. Yeah. If you find the topic you come from, you will love it. Thank you so much for coming. It was a pleasure, and to the program for inviting us. Have a nice day.
Bye. Bye. Perdón. Lo lamento, chicas, lo lamento. Lo que pasa es que estoy investigando un tema sobre regiones naturales y me dejaron un trabajo bastante grande, por eso traigo todos estos libros. Sí, no te preocupes. Regiones naturales. Nosotras sabemos muchísimo sobre ese tema. ¿Quieres que te ayudemos? Me encantaría que me pudieran ayudar, por favor. Ok, ¿y con qué quieres empezar? Pues la región natural que me falta, una de las que me faltan es la selva. No sé si me puedan ayudar con la selva. La selva, como cuando fuimos a Brasil. Sí. Bueno, pues la selva es muy, muy bonita. Tiene muchos animales exóticos como el mono, el jaguar, los tucanes, etc. Su clima es cálido con lluvias todo el año. Pues alguna cosa que te podría, un dato interesante que te podría dar sobre él, es que algunas sillas, mesas, etcétera, que tú puedes tener en tu casa, son de ahí, ya que se caracteriza también por sus hermosas maderas de cedro y de caoba. Sí, de hecho, ¿sabes qué? Mi trabajo, yo lo quería centrar en datos interesantes, porque pues siempre nos presentan las regiones naturales por clima, fauna y flora. Lo típico, ¿no? Pero dando datos, pues es como que más entretenido e interesante para, pues, para los estudiantes. De hecho, también creo que ahí traigo una lámina sobre la selva. ¿Podrías ayudarme sacándola, Sabina? Bueno, como dices, es un paisaje bastante hermoso. Y ahí observamos los árboles que de los cuales se extrae madera preciosa, como dices tú, ¿no, Karen? Sí. Eso obviamente tiene que ir en el trabajo. También me encantaría que me pudiesen ayudar sobre la sabana. Claro. La sabana es un lugar muy, muy hermoso, en serio. En este lugar existen animales muy, muy grandes, como son la jirafa, la cebra, el elefante, el rinoceronte, entre muchísimos otros más. Y de dato curioso, ¿qué me podrías decir, Sabina? Aquí, por ejemplo, en esta época, en otoño, el viento sopla grandes cantidades de polvo que puede llegar a ocasionar descontrol en los animales. Esto te ayudaría mucho en tu trabajo. Oh, sí, de hecho te agradezco mucho esa información, puesto que ya no voy a tener que leer tantos libros sobre la sabana. ¿Ustedes acaso conocen el desierto? Sí, un poco. Nos han platicado de él. Bueno, es el que más he investigado porque es el que más me gusta. En el desierto encontramos animales bastante peligrosos, como las víboras y los alacranes, que si te pican podrían incluso causarte la muerte. En el desierto, ¿sabías que en el desierto se obtiene la mayor cantidad de sal del mundo? No sabíamos. Además, el desierto tiene un clima seco. Tiene un clima seco y muchos tienden a confundir la playa con el desierto porque piensan que hace igual de calor, no porque en el desierto es seco. Seco y aparte el sol es muy fuerte. Pues no, la verdad casi no conocíamos sobre el desierto, pero en serio pues, yo sí la confundía. Ajá. También otra región natural. Otra región natural en la que podemos hablar es del bosque. El bosque es un lugar templado con lluvias en verano. Es un lugar con un clima no tan frío, pero tampoco tan caliente. En este lugar hay vegetación muy diversa. Y su fauna es de pumas, linces, mapaches, ardillas, entre muchísimos otros más. ¿Y qué me puedes contar así a grandes rasgos, muy de un dato curioso sobre el desierto? Ah, ¿sabías que 3/4 de la población mundial ocupa sus maderas blandas, que son el roble y el cedro,
como su principal fuente de energía, y por eso es que 80% de estos bosques se ha perdido en todo el planeta Tierra. ¿Eso quiere decir que la tala de árboles está provocando la desertificación de los suelos? Exactamente. O sea que deberíamos sí usar los árboles, pero en gran solo en base a nuestras necesidades y no a gran medida. Pues sí, porque cada uno de estos lugares, como son los diferentes biomas en todo nuestro planeta, pues son muy necesarios en diferentes aspectos. Entonces no es muy necesario que talen tantos árboles de los bosques y los desaparezcan. ¿Sabes qué otro me falta? El de la pradera, y realmente de ese no sé nada. ¿Alguna de ustedes dos lo conoce? Sí. Yo conozco bastante bien la pradera. ¿Se puede ver más o menos de qué se trata o una imagen, algo así, como de la pradera en la serie de televisión Heidi? Bueno, pues la pradera tiene un clima cálido con lluvias en verano. Se caracteriza porque tiene más de 100 tipos de pastos. ¿Ya sabías eso? No, ¿a poco? Yo pensé que solo había un tipo de pasto. Bueno, pues no, hay muchísimos. Y además, hay muchas hierbas. Ahí puedes encontrar animales como el armadillo, el perrito de las praderas, el búho, etcétera. Bueno, pues existen así muchas cosas así, bien bonitas, pero como no llueve todo el año, se crecen los árboles muy chiquitos. Y pues no hay cosas así muy grandes. ¿Sabes qué? Yo de hecho voy a hablar sobre otra región que espero que les guste. La acabo de investigar también en los libros que se me cayeron. Es la estepa. Ustedes saben qué es la estepa, supongo. Sí. ¿La estepa no es un tipo de desierto? Pues no, bueno, sí. Por su zona geográfica y su clima, sí podría ser característico de un desierto, pero por su fauna y su flora, no. En la estepa encontramos matorrales y arbustos, en el desierto no. Es un dato curioso, ¿sabías que en las estepas los hombres aprendieron a andar a caballo hace unos 5000 años cerca del mar Caspian? ¿En serio? Sí, además en la estepa se caracteriza por tener los animales que son caballos, cebús y bisontes. Ay, yo no sabía eso. No, yo tampoco. ¿Me podrían platicar un poco sobre la tundra? Oh, la tundra. La tundra. Este lugar es muy solitario por lo mismo de su clima. Su clima es clima polar de tundra y puede llegar a tener hasta 20 grados centígrados bajo cero. Mucho frío, ¿no? Sí, es muy frío este lugar. Y pues por lo tanto no tiene tanta vegetación más que líquenes y musgos, que pues cubre gran parte de este lugar. También su fauna es de osos polares, focas y pingüinos, que en este caso ella y yo fuimos a visitarlo. ¿Esto quiere decir que las casas de foca está provocando su desaparición del planeta? Exactamente, y por eso es que fuimos a ver este lugar tan bonito, pero también un poco solitario. Oye, ¿cuánto tiempo tiene que se formó la tundra? ¿Sabías que este lugar es el más joven de todos, formándose hace 10.000 años? No, yo no sabía eso, o sea que es un tiempo recientemente en términos geológicos, ¿no lo crees? Sí, demasiado. Esto te podría ayudar mucho en tu trabajo. Sí, eso estoy viéndolo. De hecho, ahorita que llegue a mi casa lo voy a pasar a la computadora. También otra región que investigué, ahora que estoy checando, otra región que tengo es la región mediterránea. Ustedes saben qué es eso, supongo, ¿no? Que no es el mar, ¿no es el mar Mediterráneo? Pues sí es un mar, pero también abarca una región. Esta región abarca países como España y todos los cercanos a este mar. Esta región se caracteriza por tener pavos, gallinas y conejos. De hecho, ¿han probado el bacalao? Que ya se acercan las fiestas decembrinas. Sí, es muy rico. La mayor producción de bacalao proviene de la zona mediterránea. También cabe mencionar que ahí se produce la gran mayoría del vino y el olivo, además de aceite y uvas, que son grandes recursos que se extraen de esa región. ¿Sabías que grandes imponentes civilizaciones se asentaron cerca de este mar y en esta zona? ¿Como los poderosos gladiadores o los intelectuales griegos? A mí no. Tanto que me gustan esas cosas. Pues yo casi no conocía sobre esta región, solo conocía el mar Mediterráneo, sí, pero la región también. No. Oigan, ¿no saben qué otra me falta? Porque
Pues porque realmente no. También otro lugar muy muy bonito es la taiga. Y ella y yo conocemos mucho sobre este lugar. Sí, hemos ido muchas veces a Rusia, donde hay mucha taiga. Ahí podemos ver que hay un clima frío, con lluvias todo el año. Hay animales como los lobos, los alces, etcétera. Además, podemos ver que ahí se dan mucho los arbolitos de Navidad. ¿Y tú sabías que es el lugar más silencioso de todo el mundo? No, yo no sabía, eso es increíble, ¿no? Sí, además, ¿sabías que hay más de 32,000 tipos de insectos que ya se consideran plagas? ¿32,000? Sí. Esa es una cifra muy grande, ¿no lo consideras así? Sí. Bueno, pues, oye, acabo de comprar unas láminas que quise más o menos ilustrar todas las regiones naturales, pero me encantaría que me ayudaras a checarlas para que veas si sí son y me ayudes a identificar cuál es cuál, ¿no? Claro. Esta, si no me equivoco, es el desierto, ¿no? No, esta es la sabana. ¿La sabana? Sí, porque se puede ver sus pastos y los animales como son la cebra. Oh, ¿ves? Yo hubiese confundido las regiones. Gracias. De hecho, a ver, ¿qué otra tenemos por acá? De esta ya habíamos hablado anteriormente y esta es la selva, en donde su clima es muy, muy cálido, pero tampoco tan frío. Entonces, por eso hay tanta vegetación. Bueno, ¿y qué me puedes contar acerca de esta? La pradera. Esa es la pradera. No, sácame de un error. No, es cierto, o sea, ves, hasta tú te equivocas. Esta Ay, es perdón. Porque hasta tú te puedes equivocar, esta no es la pradera, es la estepa, puesto que tiene caballos y, si notas, no tiene mucha flora, tiene más matorrales y pastos. Oh, tienes razón. ¿Esta cuál crees que es, Sabina? Esta yo digo que es la pradera, ¿no? Sí, porque como vemos aquí, tiene muchos frutos y mucha flora, como nos dijo, y de hecho se parece mucho, muy cortos, ¿no? Se parece al de Heidi, como nos comentó. Bueno, pues. Este lugar es la taiga, ya que tiene árboles muy, muy grandes y además es muy solitario, porque los insectos son muy pequeños y son los únicos animales que habitan en este lugar. Además que es la más silenciosa del mundo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues creo que son todas, ¿no? Ah, no, mira, también. No, sí, ya son todas las que compré, ¿no? Ah, mira, qué bueno que las viste. Ya me iba a ir sin estas dos. Este lugar es la tundra, que es un lugar muy, muy frío. Ya te había dicho que era 20 grados centígrados abajo. Entonces, es un lugar muy hermoso, pero también con muy poca vegetación y muy poca fauna. Ay, mira por ahí lo que trae Karen. Esta es el desierto, puesto que, como les comenté, no se parece nada a la playa, ya que en la playa el calor es calor, pero en esta es un clima seco y caliente. Y esta es la tundra. La tundra, ya que la tundra, como bien dice Sabina, es un lugar muy frío y tiene osos polares, nada más que aquí falta la foca, ¿ves? Ya la desaparecieron, ya la cazaron. También en este lugar va creciendo poco a poco, entonces el calentamiento global es mayor y por eso es que los animales se van extinguiendo. Bueno, pues mira, con estas presentaciones y con esta información que me acaban de dar, creo que mi trabajo va a quedar mucho mejor del que teníamos planeado. Se los agradezco mucho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy nos acompañaron, cuidado con el micro, vamos a jalarlo un poquito por acá.
Ya estamos, vamos a acomodarnos, a ver qué tal. Esto. A ver, chicos, ya estamos aquí. Pues muchísimas gracias, soy su amiga Jo Sarmiento y hoy estuvieron con nosotros los alumnos y las, el alumno y las alumnas de la Escuela Secundaria Técnica número 99. ¿Qué les parece si vamos diciendo poco a poco nuestro nombre y un agradecimiento? Pues ya nos estamos despidiendo casi casi de este lado. Bueno, yo me llamo Juan Esteban Reyes Moreno, soy alumno de la Escuela Secundaria Técnica número 99. Les agradezco que me hayan, a mis profesores y a mis maestros, les agradezco que me hayan seleccionado para esto. Así como también quiero que las personas que vean esto tomen en cuenta el gran trabajo que conllevó hacer esto, porque fue desde una investigación hasta una gran práctica. Bien, seguimos con su compañera Abigail. Mi nombre es Abigail Fuentes Cacho y le quiero agradecer a mis profesores, al profesor de geografía y a la subdirectora por acompañarnos en este proyecto. Y... bueno, yo soy Alexa Eunice Barrios Ortega, soy de la Escuela Secundaria Técnica número 99 en el grupo primero A. Quiero agradecer a mis familiares y a mis maestros que me apoyaron para estar aquí. Y ya. Bueno, yo soy Daniel Espinosa Orozco. Pues le quiero agradecer mucho al profe Salvador y a la subdirectora porque pues se tomaron el tiempo de ayudarnos en este proyecto. Y pues nada más. Bueno, mi nombre es Sabina Juárez Soto. También soy alumna de la Escuela Secundaria Técnica número 99. Y también le agradezco mucho a mis maestros, director, subdirectora, a todos. Gracias, en serio, por habernos seleccionado, que confiaron en nosotros y pues, nada más. Mi nombre es Ana Karen, vengo de la Secundaria Técnica 99 y le quiero dar gracias al profesor de Geografía que me dio la oportunidad de venir aquí y a la subdirectora y al director por darme esta oportunidad y ayudarme a lograrlo. Chicos, antes de despedirnos, ¿alguien quiere mandar algún saludo? A ver, comenzamos por acá. Le mando un saludo a mi grupo primero C. Yo le mando un saludo a mi grupo primero A, a mi familia, a mi mamá, a mi papá y a mis maestros y al director. Pues igual le mando un saludo a mi grupo primero a mis familiares que ahorita me están viendo y a mis profesores. Yo le mando un saludo a todos los profesores, maestros, todos los que trabajan en la escuela y también a mi grupo, el primero B. Yo le mando un saludo a todos los maestros y a mis amigos de primero B. Yo le mando un saludo a mis compañeros de primero B, a mis profesores, a todas las personas que nos apoyaron para realizar este proyecto, a mis amigos y compañeros de otros grupos, y en fin, a todas las personas que trabajan en la escuela y a todas las personas que conllevó hacer este proyecto. Pues muchísimas gracias, ya nos despedimos, soy su amiga, yo, ¿quién faltó? Ah, ok. Es que ahorita en la presentación de inglés íbamos a hacer la erupción de un volcán. El dicromato de amonio es lo más parecido a una erupción volcánica y si nos permiten hacerla, por favor. ¿Puedo? Sí. Pero yo creo que aquí nos quedamos. El profesor nos va a encender nos va a explicar más o menos cómo se enciende un... ¿Qué nos explica? A ver, explícanos qué sucede. Es similar a una erupción volcánica y lo que pasaría con el Popocatépetl y lo que pasó con el Paricutín. El Popocatépetl acumuló energía y si llega a hacer erupción, lo que pasaría es que podría destruir o sepultar a la Ciudad de México. Y eso es muy alarmante. Ya creo que ya está encendiendo, ¿ya encendió? Eso es lo que sucedería. ¿Qué más nos quiere explicar? Bueno.
Pues muchísimas gracias, chicos. Hoy estuvieron con nosotros en el estudio los chicos y las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 99. Soy su amiga Jo Sarmiento. Nos despedimos. Estamos en DGES TV. TV Aprendiendo. Adiós. Gracias. Adiós. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.